Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer bolsas de regalo, pero con cartulina. Vamos a hacer tres bolsitas, una con cartulina blanca, roja y azul. Espero que les guste el video y que les sea útil para esta época tan especial que se acerca como es la Navidad. Vamos entonces a ver el paso a paso. Vamos a utilizar cartulina blanca de 27 x 49 centímetros, la roja 26 x 55 centímetros y la azul que mide 38 x 45 centímetros. Vamos a tomar la blanca y en este extremo vamos a medir un centímetro. Voy a trazar la línea con un lapicero sin tinta. También lo pueden hacer con la tijera. Acá en esta parte voy a medir 2 centímetros. Y vamos a trazar la línea. Y en este lado vamos a medir 6 centímetros. Trazamos la línea. Ahora voy a hacer los quiebres, miren que se hace súper fácil cuando trazamos con el lapicero sin tinta o también, como les dije, con la tijera. Vamos a aplicar silicona líquida acá en el centímetro que doblamos. Y vamos a pegar así. Doblamos. Y ahora vamos a hacer el quiebre así. Vamos a medir más o menos, calculamos 6 centímetros y doblamos así. Voy a doblar acá en este lado. Y hacemos lo mismo así en este otro. Doblamos acá en esta parte. Será la parte inferior. Y vamos a doblar los 2 centímetros que medimos. Vamos haciendo los quiebres. Voy a abrir acá para armar esta parte. Lo hacemos así. Miren qué fácil. Lo van haciendo así como están observando. Doblamos así. Y hacemos bien los quiebres. Igual voy a doblar acá y acá. Ahora vamos a abrir para pegar esta parte inferior de la bolsa. Pegamos. Aplicamos ahora acá también en esta parte ya para sellar. Y pegamos. Así nos quedaría la bolsita. Ahora voy a utilizar cinta ilusión que mide 29 centímetros. Voy a abrir acá esta parte. Miren qué fácil se coloca esta cintica. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar silicona líquida. Y vamos pegando así la cinta. Nos queda así derechita. Aplicamos la silicona de nuevo y pegamos. Damos vuelta, colocamos la cinta así de para arriba y nos fijamos en la otra cinta para pegar esta. De nuevo aplicamos la silicona y pegamos. Ahora, después de que ya secó, vamos a doblar así. Ya lo que tenemos que hacer es aplicar acá silicona líquida en esta parte, igual en esta. Y tomamos la cinta y la pegamos así. Miren qué fácil se pega esta cinta y queda muy pulida esta parte. Vamos a hacer lo mismo con este lado. A
Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos para animarme a subir más contenido para ustedes. Vamos a doblar y hacer bien los quiebres para que nos quede pulida la bolsa y nos quedaría así. Bueno, voy a utilizar hojas iris, foamy, con brillo y sin brillo. Y ahora la hoja iris la voy a doblar así. Van a calcular más o menos pues el tamaño de la bolsita y vamos a dibujar una hoja. Miren qué fácil se hace. Para los que no saben dibujar, pueden imprimir hojas. En Google hay muchísimas imágenes. Las pueden imprimir en opalina. Y ahora cortamos. De estas hojitas vamos a hacer o a cortar 4. Y vamos a pegar así. A mí me parece que esta bolsita queda muy linda, queda sencilla, pero a la vez queda muy bonita. Pegamos así las hojitas. Vamos a doblar así esta otra. Pegamos esta en un lado o en un extremo de la bolsa. Igual esta. Ahora voy a delinear las hojas con marcador permanente verde. Y acá lo que hice fue cortar el foamy con escarcha así. Dos bolas grandes y una más pequeña. Y corté bolitas en foamy normal y las pegué así. Ahora vamos a hacer unos abanicos. Estos son unos cuadritos de papel seda. Ahí tienen la medida. Ya hice los dos abanicos. Y ahora voy a utilizar, este es un marcador de punta delgada, es de vinilo, pero para que quede más blanquito les recomiendo que utilicen pintura acrílica blanca y se va a ver todavía más bonito. Miren cómo me toca a mí como repasar. Las hojitas las voy a terminar de repasar por los lados para que se distinga una a la otra. Igual vamos a hacer lo mismo con estas. Y ya lo que falta es pegar los abanicos. Me gusta utilizar cinta adhesiva. Yo corto una parte y la pego así. Y luego voy cogiendo partecitas y las voy pegando así. Esto es con el fin de que los abanicos me peguen bien. Ahora sí, voy a abrir los abanicos y los voy a colocar dentro. Me parece que queda muy bonita con los abanicos y así nos quedaría esta primer bolsita. Vamos ahora a doblar acá un centímetro. Vamos a medir 3 centímetros, trazamos la línea. Y en esta parte vamos a medir 5 centímetros. Trazamos la línea. Más adelante les voy a enseñar a hacer unas bolsitas que se hacen con un pliego. O sea, les voy a enseñar a hacer 3 tamaños. Hacemos los quiebres. Igual en este lado. Y vamos a aplicar la silicona líquida para armar la bolsita, que se hace igual a la primera bolsa. Pegamos, hacemos acá este quiebre, vamos a abrir así y vamos a calcular 5 centímetros, que es la medida de la parte inferior. Doblamos, volvemos a doblar así esta parte. Al doblar así, el otro lado también, al hacer el quiebre, ya va a quedar listo. Miren así. Vamos a doblar acá
Miren que es el mismo paso que hicimos con la primera bolsita. Abrimos para formar esta parte. Ya desde que estén hechos los quiebres se hace súper fácil. Como les dije, esta bolsita las hice con medidas, o sea, las cartulinas así con medidas, pero les voy a enseñar a hacer bolsas que se hacen con medio pliego de cartulina y sacamos tres tamaños. Bueno, y esta bolsa nos quedaría así. Ya le pegué la cogedera. Acá lo que hice fue cortar tres arbolitos. Pegamos así. Esto es papel iris. Pegamos este otro arbolito en este lado. Y este lo vamos a pegar acá, en este lado de la bolsa. Ahora voy a hacer así como unas montañitas con cartulina blanca, así como unas onditas. Y vamos a cortar. Ya nos quedarían así, vamos a pegar acá en esta parte. Pegamos este lado y vamos a cortar lo que nos sobra. Acá lo que hice fue sacar dos siluetas, las saqué de Google, miren qué fácil, y las recorté en cartulina y las vamos a pegar así. Bueno, acá vamos a pegar estrellitas que corté doraditas, papel dorado. Y vamos a empezar a hacer punticos con este pincel de tres tamaños. Esto es pintura acrílica. Ahora con la parte inferior del marcador vamos a hacer otras más grandecitas. Y con este palillo de brochette voy a hacer las más pequeñitas. Se supone que las cabritas están en la nieve. Ahora lo que voy a hacer es delinear este arbolito para que se vea mejor. Esto es opcional si lo desean hacer. Y las dos cabritas las voy a delinear con un lapicero de punta delgada. Esto es un micro punta. Y hacemos lo mismo que hicimos con la bolsita anterior. Le pegamos los abanicos. Recuerden, pegan la cinta y después las otras partes. Y nos quedaría así. Esta bolsita, miren qué hermosa. Bueno, para esta bolsa vamos a medir en esta parte 1 centímetro y trazamos la línea igual con lapicero sin tinta. Acá en este lado voy a medir el ancho de la regla, que son 4 centímetros, y en esta parte voy a medir 7 centímetros. Bueno, acá ya terminé de trazar las líneas, voy a hacer los quiebres. Acá ya pegué esta parte. Y voy a calcular 7 centímetros en este lado y hacemos el quiebre. De nuevo vamos a coger así este ladito y doblamos acá. Y vamos a armar la bolsita como armamos las otras dos. Acá esta parte la voy a doblar. Hacemos bien los quiebres para que nos quede pulida la bolsa y voy a utilizar cinta blanca. Esta sí la voy a pegar encima. Amigos, recuerden compartir el video con sus amigos.
voy acá a pegar dos estrellitas que corté en foamy para decorar esta parte. Miren qué linda que queda. Igual para esta parte. Y ahora con color blanco voy a escribir Merry Christmas. Pueden escribir también Feliz Navidad, lo que deseen. Primero lo estoy haciendo con color blanco para repasarlo con pintura acrílica para que se vea más bonito. Este videito quedó muy largo, pero la verdad es que sí vale la pena verlo completo porque van a aprender a hacer las bolsitas de regalo y nos quedaría así. Voy a utilizar foamy blanco, negro y azul. Con el blanco voy a dibujar un oso. Miren qué fácil se hace. Yo creo que este es el oso más fácil que se puede hacer. Es como una montañita y se hacen acá las dos orejitas. Cortamos. Y con el negro voy a cortar una nariz. Así. Miren que también se hace fácil. Vamos a pegarla. Y con marcador negro voy a hacer los ojitos y esta parte de las orejitas. Ahora voy a hacer la boquita y voy a pintar con rubor los cacheticos. Con pintura acrílica le voy a hacer la lucecita a los ojitos y esta partecita como una bolita acá también, una luz a la naricita. Y con el foamy azul lo voy a poner así. Voy a hacer un gorrito, acá hice dos punticos y vamos a hacer así este dibujito. Es un gorrito fácil. Ya lo corté, este sería para pegar acá y voy a hacer ahora la bufanda. Miren qué fácil, ya la corté y pegamos el gorrito, igual pegamos la bufanda. Recuerden que los colores son opcionales. Acá hubiera quedado muy lindo haberlo hecho el gorro rojo y la bufanda igual. Bueno, con foamy voy a hacer una florecita y la vamos a cortar para pegar acá en el gorrito. Voy a hacer un sombreado con este marcador permanente azul y con la ayuda del foamy vamos a ir desvaneciendo y hacemos estas rayitas acá para decorar. Igualmente vamos a hacer esto con la bufanda. Vamos a difuminar. Voy a tomar el foamy para cortar otra parte de la bufanda, que como ven es fácil también de cortar. Voy a difuminarla y voy a decorar con punticos y con estrellitas. Aplicamos silicona líquida en esta parte, pegamos así, doblamos y aplicamos silicona líquida para que quede bien pegada. Voy a terminar de hacer punticos y rayitas a esta parte. Voy a delinear acá y lo que vamos a hacer es pegar el osito en esta parte. Con foamy azul, este azul es brillante. Vamos a cortar estrellas y vamos a pegar así. También las pueden cortar blancas o amarillas, de cualquier color quedan hermosas. Y ahora lo que voy a hacer es punticos con pintura acrílica blanca. Y así terminamos.
pues por hoy terminamos este video. Creo que son 3 ideas de bolsas de regalo que te van a ser muy útiles para esta Navidad. Espero que te haya gustado el video, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que me regales un like y nos vemos en un próximo video.